Estos dos equipos comienzan el encuentro empatados a puntos. Ambos buscarán hoy una victoria para deshacer dicha igualdad. Partido de máxima expectación, como se suele decir, amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es, Manolo. A veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego nada. Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. El Betis es el primero en tocar el balón en el partido. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Este equipo va a jugar con un 4-4-2 muy defensivo, Paco. Bueno, ya sabes, el mejor ataque es una buena defensa y hoy van a jugar con un doble pivote. A ver qué tal le sale, Manolo. Está en disposición de disparo. A ver quién remata eso. No aprovecha en el centro y es el turno de los rivales. Viera. Menudo balón ha colado entre toda la defensa. Roque. Chuta. Qué bien la ha parado y luego ha conseguido atraparla. Piccini. Rubén Castro. El ataque no pasa del medio campo. Huatén. Jesse. Viera. Cada vez más cerca de la portería rival. No se lo piensa y tira. La pelota toca en el larguero. Piccini. Joaquín. Rubén Pardo. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Bueno, creo que me he precipitado. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Michel. La bola que vuelve a sus pies. Huatén. El cuero queda suelto tras la entrada. Roque. Rubén Castro. Entra en zona de peligro. La mejor manera de que... ¡Ojito que pueden romper las tablas! No sé muy bien qué le ha pasado a Paco con todo a su favor. No ha sido capaz de meter gol. Le han podido los nervios, la portería se la ha hecho pequeña o tal vez es que muy malo, sin más. La afición visitante no se conforma con el empate. ¿Cómo protestan las pérdidas de tiempo? Hombre, han venido hasta aquí para irse con una victoria, pero entre el resultado y las interrupciones hay alguno muy mosqueado. La jugada lleva peligro. La gente no quiere pases atrás. Joaquín. Piccini. Rubén Pardo. El Betis ve cómo pasan los minutos y de momento no marca. Puede haber peligro en esa jugada. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. Michel. Huatén. Roque.
Vaya jugada, podría ser peligrosa. Ese pase destroza el defensa. Rubén Castro. Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Halilovic. Viera. Roque. Se la devuelve. El equipo rival no huele la pelota. Lo están haciendo a la perfección. Mueve el balón por las proximidades del área. Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Viera. Boateng. Dani Castellano. Vigas. Ahí está creando peligro. Roque Mesa. La ha controlado bien, pero no ha habido suerte. Ya tendrá otras ocasiones, Manolo. Roque. Gran balón en profundidad. Veremos si saca petróleo al lanzar esa falta. Se fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. ¡Qué mal le ha sentado! No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Toda una segunda parte por delante. Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Viera. Dani Castellano. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Entra en zona peligrosa. Balón fácil para el cancerbero. Rubén Pardo. Boateng. Viera. Y el balón al hueco no llega a su destino. Joaquín. Piccini. Está intentando provocar el fallo del rival. Buena combinación. El compañero Rubén Castro. Se pone por delante gracias a este tanto. A ver si consiguen mantener la ventaja. Se deja el alma para pegarle y la pone a la izquierda de la portería. Yo no sé si el portero la ha visto siquiera. Fin y movimiento en el electrónico. El primer gol llega en la segunda mitad. Roque. Halilovic. Dani Castellano.
Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Ahí puede haber una oportunidad. Viera. Así se juega esto que es el fútbol. Rubén Pardo. Le ha dado la pelota al árbitro. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta. Roque. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Chuta con peligro. Busca el hueco para chutar. Dios mío de mi vida, lo que ha fallado. Ha tenido el empate en sus botas. El ataque no pasa del medio campo. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Mete el balón, busca la portería. No es gol, por lo que la ventaja continúa cifrada en un solo gol. La frustración es visible en la cara de su entrenador. Manolo sabe que el partido estaba ahí. 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. Roque. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. No está solo. Buena jugada colectiva. Saben qué hacer con el balón en todo momento. Un saque de banda desde tan cerca puede ser más peligroso de lo que parece. Viera. Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención. La pone al hueco. Viera. La bloca. Rubén Pardo. Entramos en la recta final y todo está aún por decidir. Dani Castellano. Muy bien en defensa. Se nota la tensión en el estadio. La gente empieza a ponerse nerviosa. Bueno, Manolo, ya queda poquito tiempo y van un golito por detrás. Es normal que la gente esté inquieta. Yo cuento 8 minutos más de partido, González. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Roque. El tiempo se le acaba a uno de estos dos equipos. Ya solo le quedan 5 minutos. Desde ahí podría incluso tirar. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Le pega con la cabeza. Piccini. Esto se acaba, pero de momento no se dan por vencidos. Van a por el empate, a ver si lo consiguen. Dani Castellano. Y tira. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! El portero es un muro infranqueable para ellos, Manolo.
Le ha concedido espacio. ¡Gol, gol, 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 gol! El tirador lo tenía todo a su favor y ha marcado. Que alguien me diga dónde estaba ese portero. No se conforman con ganar, quieren arrollar. Pues sí, Manolo, los pobres están llevando una somanta importante. 2-0 en el... El árbitro señala el final del partido y el Betis obtiene el triunfo. Gran victoria.